Pedro Sánchez reclama compromisos más ambiciosos y recuerda a los grandes países negacionistas que el desastre afecta a todos. Alcanzar la neutralidad climática en 2050 requiere audacia desde un nuevo multilateralismo. Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea. Aboga por una transición justa y reclama a Europa que lidere la descarbonización con un pacto verde. Un gran acuerdo para asimilar con equidad el impacto de esta gran transformación, de esta gran transición que necesitan nuestras economías. El secretario general de la ONU ha exigido que en 2020 no haya plantas que quemen carbón ni subsidios a los combustibles fósiles. O bien ponemos fin a esta adicción al carbón o todos los esfuerzos estarán destinados al fracaso. Coinciden en que es el momento de pasar a la acción. Y que las tecnologías alternativas, como ha dicho el presidente del grupo de expertos de la ONU, están a disposición de los países para lograr la neutralidad climática en 2050. Tras esta inauguración y la obligada foto de familia de los 50 líderes mundiales, comienzan los trabajos en busca de compromisos concretos.